El día de hoy, frente a las audiencias de Ciro Gómez Leyva en el noticiero matutino, Epigmenio Ibarra prevarica. Epigmenio siempre prevarica. En contra de los medios de comunicación. Dice esencialmente tres cosas. Primero, que estos forman parte o se asocian con el poder establecido, así como ustedes escuchan. Segundo, que estos medios de comunicación tienen sesgos sistemáticos en contra de el gobierno de la República. Y tercero, dice Epigmenio Ibarra, que los medios de comunicación no entienden, se encuentran disociados entre su oferta informativa y lo que el pueblo quiere, como lo ha demostrado con los procesos electorales. Epigmenio, desde luego, no puede explicar las enormes contradicciones que hay entre uno, otro y otro planteamiento. Primero, porque cuando se refiere al poder establecido hay que aludir directamente a la autoproclamada 4T y el inconmensurable poder ese sí que desde la instancia federal ocupa en la presidencia de la República y en la gran mayoría de los estados. ¿A quién o a qué se refiere Epigmenio Ibarra cuando alude a esa colusión con el poder establecido? Pues en todo caso, justamente a el que representa el gobierno federal y su maquinaria estatal, Morena. En segundo lugar, es evidente la enorme distancia que hay entre la proclama de Epigmenio Ibarra y la realidad permanente en los contenidos informativos. Él, por cierto, y dicho sea de paso, es uno de los que ocupa esos espacios que dice que no existen para la presencia del gobierno federal en una de las radiodifusoras más importantes de México y en el noticiero radiofónico más escuchado de nuestro país. Desde ahí, desde esa tribuna, Epigmenio Ibarra omite que la gran mayoría de los medios de comunicación no informan, distorsionan buena parte de las críticas a la administración federal actual e incluso omiten información relevantísima que tiene que ver con la evaluación justamente a través de la materia informativa de esta gestión pública, como lo que significan tres elementos fundamentales: el aumento enorme de la violencia en nuestro país, que no tiene parangón en la historia reciente, el destrozamiento del sistema de salud y, por supuesto, también el hecho mismo de que se ha bombardeado una y otra vez las leyes y las instituciones de la democracia, a las puertas de ello como se encuentran también la reforma judicial y el tema de la sobrerepresentación. Distintos medios de comunicación no informan sobre la corrupción y los probables delitos que en ese sentido han cometido los hijos del presidente de la República junto con su prestanombres, Amílcar Olán, y que han sido esos temas silenciados por buena parte de los medios impresos y de radiodifusión, y que no tienen mucho que ver con el hecho de que lo diga la competencia u otro medio de comunicación, sino que dentro del operativo de Estado que llevó a cabo el presidente de la República, buena parte de estos medios se han alineado para no dar registro de información como esa, y de mucha más, por supuesto, que tiene que ver con esa transgresión legal y ética que implica la corrupción en nuestro país. Y desde luego también, Epigmenio Ibarra pretende desconocer que el hecho del actual poder establecido aquí y ahora implica el darle nota y sentido a buena parte de los contenidos también de los medios de comunicación para favorecer no solo a la propia, digamos, estrategia de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino a su sucesora. Y lo hizo, por cierto, desde hace casi 3 años en una campaña que, sin lugar a dudas, no solo generó, y que eso es lo principal, el proceso más inequitativo en la historia de nuestro país, de 1988 a la fecha, sino que también implicó una violación sistemática de la ley y las instituciones, cosa que en los medios de comunicación no fue uno de los temas más persistentes al respecto. Y finalmente, Epigmenio Ibarra, ese favorecido propagandista de los medios de comunicación, omite señalar no solo que en el contexto de violencia que he comentado los periodistas han sido también víctimas, entre ellos el propio Ciro Gómez Leyva, quien sufrió un atentado que estuvo a punto de atentar finalmente definitivamente contra su vida, sino de decenas de colegas que también se encuentran, pues, de manera fatal, muchos de ellos, y otros tantos de manera latente viviendo los riesgos en el desempeño de su trabajo. Todo esto en el entorno de una impunidad que a final de cuentas siempre alienta a la transgresión justamente de la ley, como es la que implica esta enorme inseguridad que hay en el país. Y si Epigmenio Ibarra no dice eso, ¿cómo podría llegar a reconocer con honestidad intelectual, cuando Epigmenio Ibarra carece de esa honestidad intelectual, que desde el gobierno federal se ha estigmatizado al trabajo periodístico como nunca antes en nuestra historia? No estableciendo, como dice la retórica del presidente, un supuesto debate o un intercambio, un derecho de réplica como socarrona y cobardemente ha dicho el presidente cuando ataca desde la mayor instancia que hay en el país, en el mayor cargo que hay en el país, con la concentración de poder más alta que hay en el país para prevaricar,
en contra del trabajo periodístico que lo inquiere, que lo cuestiona, en fin, que no forma parte de piezas informativas aquiescentes con el gobierno o de plano propagandistas, porque bien le advierte Ciro Gómez Leyva, Pigmenio Ibarra, que en modo alguno un medio de comunicación puede establecer una suerte de publirreportajes para sustituir la información. Es decir, que los medios no están para aplaudirle al presidente, sino justamente para cuestionarle. Esa es su principal función, por mucho y que subrayo, este espacio de crítica se ha venido circunscribiendo a cada vez menores o más reducidos espacios. Y en efecto, el quid es esta manera en la que el presidente de la República ha remetido contra cualquier trabajo periodístico y en particular contra los que están develando o revelando la enorme inconsistencia que hay entre su propaganda y la realidad. El sistema de salud, ya lo he comentado, la corrupción, como he dicho, la violencia, por supuesto, entre otros temas, y se enoja y de veras insulta y difama o incluso también transgrede la ley intrometiéndose en los datos personales, como lo ha hecho con las periodistas Azucena Uresti, como lo ha hecho con Denise Dresser o con Carmen Aristegui, como lo ha hecho también con Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, y también como lo ha hecho con el propio Ciro Gómez Leyva. Todo ese entorno verificable, puntual, que haya o guarda registros en los hechos permanentes, que con la memoria digital ustedes en estos momentos podrían verificar cada uno de los datos que he dicho, son los que menos le interesan a Pigmenio Ibarra dentro de también su ofensiva mentirosa y demagógica en contra de los propios medios de comunicación, insisto, donde dice que faltan espacios, él diciendo todo esto en uno de los máximos espacios de radiodifusión de nuestro país. Se necesita hacer desde luego un cara dura y claro, por supuesto, se necesita llevar a cabo una misión como la que él acomete con mucho gusto y con todos los privilegios que eso le significa para arremeter de manera injusta y, como he dicho, mentirosa en contra de los medios de comunicación.